mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompe las cadenas de la esclavitud. Oye, es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. ¡Arriba Perú! Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Bravía la nieve perpetua es bandera de paz. Tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, porque mi raza es peruana, con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes ya se encuentran a esta hora de la mañana conectados a través del streaming, por supuesto conectados a través de la página de Facebook Corina Alimentos. Muy buenos días a cada uno de ustedes, felices de verdad de poder llegar día a día. De repente estás conectado lógicamente en el celular, en la tablet, en la computadora, o de repente estás volviendo a escuchar este audio, porque estos programas quedan grabados, así como lo escuchas. Si te conectas un poco tarde, no hay problema. Todos los programas que hemos hablado se encuentran ahí en el Facebook Corina Alimentos. Muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ya lo han visto ustedes en pantalla. Vamos a hablar sobre la producción y sanidad de ovinos. Hoy es un tema el cual nos han pedido muchos amigos, nos han escrito al inbox y bueno, se ha coordinado justamente con ellos para que puedan lógicamente participar de este programa tan especial. Como es de costumbre, le vamos a pedir a todos nuestros amigos que están escuchando el programa que puedan ya compartir esta transmisión para, una vez tener un buen número de participantes, iniciar ya con este asesoramiento veterinario gratuito. Cada día llega uno a dos profesionales para que de esta manera ustedes puedan absorber todas sus dudas. De verdad,
Para mí es un gusto estar aquí. Buenos días, gracias por los saludos desde Huancayo para Elvis Gómez. Saludos, buen día. Saludos desde el rico Puno del Lago Brisas. Quispe Oscar, buenos días. Corina, líder de nutrición, así es, exactamente. Ana Rosa Chirino, buenos días con todos los profesionales de la familia Corina. Cada día son muy interesantes las capacitaciones. Saludos desde Pozuzo, ¿eh? Prometemos ir a Pozuzo. De todas maneras, el día que trataron de desparasitos del veterinario, muy bien. Bien, miren, la idea de este programa, soy bastante sincero y aquí decimos las cosas como son. Estos espacios, de verdad, no saben todas las maravillas que tratamos de hacer. El doctor está desde un lugar del centro de Lima, yo estoy de otro lugar y tratamos de abrir estos espacios para que, lógicamente, ustedes puedan aprender. Normalmente estos talleres, estos cursos, hablábamos a veces con el doctor, con el ingeniero zootecnista, tienen un costo de 250 soles cada uno. Imagínense la política que aplica pues la empresa de poder llegar de manera gratuita a ustedes. Lo único que le pedimos es que puedan compartir. Y bueno, estamos de verdad. Sí, nos encantaría mejorar de repente la parte visual muchísimo más, a pesar que estamos muy bien, se ve bastante claro el video, las diapositivas que ponemos ahí, la información que compartimos. De repente sí falta el audio, pero esperamos que esto de la cuarentena ya acabe y de repente poderlo hacer en video y mejorar muchas cosas más. Es verdad, esperamos que esto ya pueda acabar, sí, de todas maneras, momentos complicados que le toca vivir al país y al mundo. Buenos días, José de Dolores, gracias por escribirnos. Saludos desde Lambayeque, saludos desde Oruro, Bolivia, para Nildo Nirvado, y gracias a cada uno de ustedes, por favor, a compartir esta transmisión en vivo, por favor. A ver, vamos a ver quiénes han compartido, porque depende de ustedes que este programa se mantenga al aire. Si ustedes no comparten, vemos pocas personas, lamentablemente no podemos seguir. Entonces vamos a pedir a todos nuestros amigos que puedan compartir. Y es mejor compartir conocimiento. Si tú estás escuchando el programa, compartes. Gracias, Sosa Cernaque. Sosa Cernaque definitivamente es caserito y ya sabe la metodología. No solamente es escuchar, sino también es compartir justamente estos asesoramientos que le brinda pues la marca líder en nutrición animal. Hay muy pocos que han compartido. No es bueno guardarse la información, pues si vamos a hacer eso, imagínense, pues el doctor o el ingeniero zootecnista, pues tampoco abrirían estos espacios, ¿no? La idea es compartir conocimiento, que los demás puedan aprender, que los demás puedan tener un mejor manejo de sus animales, que las demás personas puedan saber que de repente Corina les ofrece el mejor alimento balanceado, obteniendo los mejores resultados. De repente ustedes quieren preguntar algo de la genética, quieren preguntar algo de sanidad, pues bienvenidos. Sí, ha compartido Elmer, gracias Elmer por haber compartido. Nilton Contreras, saludos de Matucana. Nilton, no te olvides compartir, por favor. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Yulisa, Luis Alberto, la gran trabajo. Sí, de verdad, todos los días, imagínense, esto es tal cual un programa de radio, televisión, o sea, atrás hay una producción, nos reunimos con los profesionales de qué vamos a hablar, ahora estamos premiando encima su sintonía, de verdad, es muy, pero muy satisfactorio. Este bloque, este espacio más o menos de una hora y media que tenemos de programa, tiene varias secuencias. Las personas quienes por primera vez, saludos de Huancavelica, gracias, Waldir Condori. Las personas quienes por primera vez se conectan, la primera parte, le damos la bienvenida, la introducción. Mi nombre es George García, para mí es un gusto poderlos acompañar. Y les digo mi nombre porque soy yo la persona quien les manda las invitaciones personalizadas para que ustedes puedan seguir a nuestra página. Yo veo ahí todo lo que ustedes escriben, acá lo estamos viendo, pierdan cuidado. Y vemos algunas personas que no siguen a la página, por eso le enviamos. Si llega ahí una invitación de parte de George García, pues y acéptenla para que puedan ustedes seguir a la página. Son invitaciones personalizadas para que el Facebook luego les pueda avisar en qué momento pues Corina inicie la transmisión. Saludos desde Ventanilla, Justo Quispe. Saludo para la gente del Parque Porcino, ahí en Ventanilla. Ahí muchas personas prefieren el alimento balanceado que da los mejores resultados. Corina,
Las personas quienes mencionaba, quienes por primera vez se conectan, voy a poner en pantalla los temas que se tratan, que se van a tratar los próximos días, pero también hacer un recuento. El día lunes pasado hemos hablado de producción y sanidad de vacas de alta producción. El día martes un programa espectacular, también de igual forma manejo sanitario en la crianza intensiva de cuyes. El día de ayer, miércoles, hemos tratado justamente antiparasitarios, premix y su uso en los alimentos balanceados. Hoy, como hemos ya mencionado, es un tema que nos los han pedido mucho nuestros amigos. Saludos para la gente de Jaén, gracias Jack. Saludos desde Buenos Aires, yo me quedo en casa, muy bien, gracias. El día viernes, mañana viernes, nos espera una cita bastante interesante para hablar de las buenas prácticas acuícolas. Vamos a hablar de todo lo que son peces, ya sea tilapia, apaco, gavitana, vamos a hablar de trucha, vamos a hablar de repente de paiches, y vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con peces en las buenas prácticas. El día sábado, este sábado, es un programa bastante interesante también. Sabemos que al hablar de cerdos muchos se conectan y vamos a hablar justamente este tema tan interesante: estrategias para una buena alimentación en cerdos. Esos son los temas que vamos a tratar. Saludos para la gente de Bagua, Capital, Elmer, gracias a mi aire. Sí, estamos al aire, muy bien. Gracias a todas las personas quienes nos siguen, nos comentan a esta hora de la mañana. Buenos días, gracias por la transmisión. Sí, gracias a ustedes por estar ahí. No se olviden compartir, vamos a ver cuántos vamos para luego ya entrar al segundo bloque, podríamos decir, donde ya está listo nuestro médico veterinario de la marca líder en nutrición. Vamos a ver cuántos vamos conectados. Ah, no se olvide que Corina, por supuesto, premia su preferencia. Dirán, ¿de qué manera? Pues estamos a puertas de celebrar el Día de Mamá. Hay un pequeño bloque que hemos preparado. Corina está premiando con dinero en efectivo para las personas quienes participen de un bonito concurso que ha publicado el lunes al mediodía. Se soltó esto y hay más o menos ya más de 100 personas quienes han subido las fotos con su mamita, ¿sí? Por aquí Enrique Fernando, felicitaciones Corina, gracias por compartir conocimiento, el producto del productor pecuario, gracias. Saludo desde la ciudad de Huancayo, gracias a Herbert, gracias a Waldir. Ojalá que hablen de alpacas. Por acá nos pone buen día Caroline. Bueno, vamos a, antes de ir ya con el tema de lleno, que por eso ustedes están aquí, nosotros encantados de tocar cualquier tema relacionado a la producción de alimentos, ya sea nosotros, Corina, como marca líder, se dedica a la producción de alimentos para cerdos, pollos, aves en general, para ser más exactos, gallinas, pavos, patos. Bueno, también estamos con el alimento para cuyes, conejos, estamos con alimento para vacas, para caballos, para peces y próximamente su línea para mascotas, así como la escucha, sí, para mascotas. Próximamente estaremos anunciando ello y depende de ustedes. Si ustedes nos piden un tema X, cualquier tema, el tema X, pero imagínense que solamente dictemos el asesoramiento para una o dos personas. No tendría mucho sentido, pero en cambio, si usted que está escuchando el programa tiene un grupo de Facebook o tiene, no sé, pues varios vecinos, o tiene una comunidad donde pues esté criando, por ejemplo, no sé, cuyes o cerdos o ovinos o alpacas, pues ustedes nos dicen, mándenos un inbox, ¿sabe qué, señor? Señores de Corina, quiero este taller, esta charla, y tengo 50 personas. Perfecto, lo hacemos. Y si es posible, no lo hacemos en este horario, lo hacemos en la tarde, lo hacemos en la noche, al mediodía. Estamos listos y predispuestos. Nosotros somos materia dispuesta. Gracias a Enrique Fernando, nos ponen por felicitaciones. Gracias a Jorge Roberto, buenos días desde San Bartolo, Lima. Ajá, muy bien. Quisiera iniciarme la producción de ovinos. Gracias. ¿Dónde se les puede ubicar en la ciudad de Lima? Atención, en Lima, nosotros somos de Lima, efectivamente, estamos ubicados en Huachipa de manera estratégica. Somos una empresa que está en el mercado ya más de 10 años, sí, más de 10 años. Estamos llegando a casi todo el Perú y
y de repente por ahí que ustedes están escuchando y dirán, uy, aquí en mi zona no venden. Pues pierdan cuidado, porque de repente usted quiere trabajar de la mano con la marca líder. Voy a poner en los de una vez, porque ya la gente está preguntando mucho y lógicamente ustedes siempre tienen la razón, el cliente siempre tiene la razón, como dice el dicho. Voy a poner en pantalla los números telefónicos para las personas quienes estén interesadas de repente en adquirir el alimento. Son los números del área responsable, justamente el área comercial, el 963-488-527 al 961-673-099. Muy bien, ahora sí, yo creo que es momento ya de presentar a nuestro médico veterinario de la marca líder en nutrición animal, doctor Armando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, George. Muchas gracias por el recibimiento. Muy buenos días a todos nuestros amigos productores, a todos los amigos oyentes de esta transmisión que hemos iniciado ya a finales de marzo. Entonces, seguimos aquí compartiendo conocimientos para que ustedes logren una crianza exitosa y saludable a través de alimentos balanceados Corina. Muy bien, efectivamente, el doctor de la marca líder de nutrición animal ya se encuentra listo y predispuesto para poder acompañar justamente esta transmisión. Hoy estamos tocando el tema producción y sanidad de ovinos, solamente el tema de ovinos. Le vamos a pedir, nos ha pasado en otros casos que a veces estamos hablando, no sé, de pollos, broilers, por ejemplo, y nos meten el tema de cuyes, nos meten el tema de X. Entonces siempre le vamos a pedir el debido respeto a todos nuestros amigos, porque es suponer que ellos se agendan también. Ya hemos puesto en pantalla el programa que vamos a tratar toda esta semana, y prepárense porque ya estamos armando el programa de la próxima semana. Y como ya he dicho, nosotros hacemos lo que ustedes nos dicen. Nosotros nos debemos a ustedes, sí, pero siempre de manera organizada. Si ustedes tienen alguna asociación, algún grupo, pues gustosos, podemos hacer otra charla, no solamente en este horario, sino, no sé, en la tarde, en la noche, nos acomodamos al horario, pero eso sí, de manera organizada. Como les digo, a veces nos ponen por ahí, quiero que hablen de X tema, perfecto, pero imagínense, convocar a todo el personal profesional, y para una persona, para dos, es bastante complicado. Nos encantaría, sí, pero si ustedes se organizan, vamos. Eso es justamente lo que quiere pues la marca, que ustedes crezcan en conocimiento. Al crecer en conocimiento, lógicamente, van a tener un buen manejo de sus animales, van a poderlos alimentar mejor, van a poder tener un buen manejo de sanidad también, lógicamente. Gracias, Julio, de felicitaciones por la capacitación de salud desde Huancavelica, la tierra del mercurio. ¿Dónde se puede ubicar? Ya, bueno, en breve ya vamos a ir mencionando. Y igual tenemos un personal ahí que está respondiendo los mensajes de todos nuestros amigos. Señorita Karina, por favor, si puede ya ir respondiendo los mensajes de todos nuestros amigos, sería genial. Quienes ya se encuentran, lógicamente, escribiéndonos. Doctor Armando, ya estamos listos para hablar de lleno y un poquito que nos dé una pequeña introducción, por favor, referente a este tema. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Antes de repente ir con el tema de lleno, ¿de qué? Justamente, vamos a hablar del tema de ovinos, de producción y sanidad, pero ¿qué específicamente? Sí, George, vamos a hablar primero la producción que se da en el país, luego vamos a decir las razas, las principales razas que se producen acá en el país. También comentarles que tenemos una raza propia, ¿no?, creada a partir de mejoramiento genético que se ha hecho en la Sierra Central. Y también, por último, cómo es la parte sanitaria, ¿no? Muy importante, los cuatro pilares: la sanidad, el manejo, la genética y la alimentación. Hoy vamos a tocar todos esos temas. Muy bien, entonces estamos de lleno, entramos de lleno al tema y le vamos a pedir a todos nuestros amigos que puedan justamente seguir compartiendo esta transmisión para que estos programas, lógicamente, continúen a lo largo de los próximos días. Esto es como un programa de televisión, como un programa de radio. Si tiene pues buen rating, vamos a seguir y vamos a tener premios y vamos a tener más personal profesional. Pero si poco comparten ustedes, lamentablemente este programa pues no va a ir, ¿no? Eso es bastante más que obvio, y esto pasa en la radio, en la televisión, y es igual. Entonces, si ustedes comparten, hacen que este programa tenga una buena sintonía y, lógicamente, vengan más personal profesional, que toquemos más temas, que haya más premios, y de esa manera, pues, ustedes aprenden. Doctor, ahora sí,
Vamos a hablar justamente, el primer tema que creo que va a tocar es razas ovinas de lana, ¿verdad? Sí, correcto. Primero vamos a tocar el tema de razas, ahora vamos a Ahí. hablar primero, ¿no?, de las razas para luego hablar de los productos que viene la lana, la carne y la leche. Ahora vamos a ir con el tema de razas. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor. Primeramente, decirles que en el país la mayor producción de ovinos, a pesar que siempre históricamente se ha relacionado a las ovejas con la lana, es de carne. El Perú produce más carne de ovino que lana de ovino. Acá es un punto muy interesante también saber clasificar, puesto que en las grandes ciudades, sobre todo en las ciudades de las costas, donde no está muy distribuida la crianza de ovejas y de alpacas y de camellos sudamericanos en general, se cree que tanto la oveja y los camellos sudamericanos, ya sea la alpaca o la llama principalmente, dan lana. No, las ovejas dan lana, los camellos sudamericanos, realmente le digo, la alpaca y la llama dan filos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el diámetro en el caso de los camellos sudamericanos de la fibra es mucho más fino, ¿no? Entonces por eso se configura la lana, o mejor dicho, perdón, la fibra de alpaca es mucho más cara, ¿no? Entonces vamos al tema que nos interesa, primero la raza de producción de lana, ¿no? Pero la raza de producción de lana tenemos la más importante, la merino, ¿no? Hay varios tipos de merino que se cría en el país, sin embargo, la más común, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es la merino australiana, ¿no? Asimismo, ahí podemos ver en la imagen un hermoso merino. Además, también tenemos, entre otras razas que también son de doble propósito, como la corral, también para lana, ¿no? Siguiendo con las razas, ahora tenemos también la raza de producción de leche, ¿no? La más común que se puede encontrar es la raza frisona. Y por ahí también se puede decir la raza asa. Más que todo en el país, nosotros tenemos la raza frisona, ¿no? La raza frisona sí o sí es una línea que es de producción de leche. Así. Además, también tenemos una raza que son de las razas peleterias, por así decirlo. Ahí podemos encontrar la Black Belly y también la Peligüey, ¿no? Esta raza más que todo están confinadas a la producción en la costa norte, en la costa central de Lima. Además, también tenemos las razas productoras de carne. La raza productora de carne, la más común que podemos encontrar en el país es la raza Dorper. También antes se creía que la raza Dorper era una descendiente de la raza merino, ¿no? Sin embargo, es una de las razas propias, unas razas sanguíneas más puras y que netamente se usa para la producción de carne. Y también tenemos las razas doble propósito, la que son ahí tenemos varias líneas, la Hampshire Down, tenemos también la misma merino, también se usa como doble propósito, la ASAP. Pero, sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en una línea que es nuestra, de nuestro país, la raza Junín. La raza Junín o la línea genética Junín, como pueden ver ahorita en la imagen izquierda, la raza de doble propósito, es una raza propia creada a partir de los años 50. No ha sido mejoramiento, es una línea que viene ya. Primero se pensaba que era una línea criolla, ¿no? Pero dada a su aptitud de ser criada en la sierra, soportar altitudes de más de 4.000 metros de altura, es una de las razas más importantes que hay en la actualidad, ¿no? No solo en el país existe razas Junín, sino ya hay evidencia de que en Argentina, en Bolivia, ya se están criando las razas Junín, por lo mismo que soportan grandes altitudes, climas muy fríos. Entonces es una raza no tanto criolla, sino más que todo rústica, ¿no? Se adapta a diferentes situaciones. Por lo tanto, es una de las razas más distribuidas en la zona central. Como su nombre lo indica, es propia de la región Junín. Esto se ha debido al trabajo en conjunto de la Universidad Nacional Agraria de La Molina con las sociedades agrícolas de interés social, ¿no? La FECA Chacute, la FECA Tupacamar. Ahora, la raza Junín, más que todo, está evidenciada en la zona de la FECA Chacute, tanto en sus unidades productivas de Parca Pomacocha y Corpa Cancha. Muy bien, excelente exposición que nos brinda el doctor Armando y vamos a poner justamente
ahora las razas ovinas de carne en pantalla, doctor, para que nos pueda dar mayor información, por favor. Claro. La raza, recordemos que todas las líneas genéticas, todas las razas genéticas ovinas, en el país, no solo como en otros países que los dicen solo para lana, o unas para carne, otras para leche, no. En nuestro país, las razas generalmente son doble propósito, ya sean de lana y carne, o lana y leche, ¿no? O carne y leche al final. Todas al final van a ir para consumo humano directo, por el producto de carne, ¿no? En este caso, entre las mayores de carne, la mayoritariamente de carne tenemos en la imagen, como pueden ver en la diapositiva, en la imagen izquierda es la raza Hampshire Down, y en la imagen derecha pueden ver la raza Dobber, ¿no? Generalmente lo que se busca más para línea de carne es la raza Dobber. ¿Por qué? Porque tiene mayor proporción de carne en el músculo, más ganancias de peso, los corderitos son más que todo, con diferenciados a otras líneas genéticas, tienen mayor ganancia de peso en menos tiempo. Entonces, por lo tanto, esta línea se crea más que todo en la Sierra Norte y en la Sierra Sur, en la Sierra Central, perdón. En la Sierra Sur también hay evidencia de línea Dobber, pero más que todo también tienen preferencia por la línea Hampshire Down. Muy bien, doctor, ¿algún tema más que va a tratar referente para poder poner la diapositiva, por favor? No, más que todo quedarnos con la línea Junín, ¿no? Porque es la línea representativa y en base a esta línea va a ser el desarrollo de las demás actividades que vamos a conversar. Muy bien, doctor, muchas gracias a todas las personas. Como ya saben, este espacio tiene algunas secuencias. La primera es la introducción, le hemos dado la bienvenida. Acaba de terminar también el doctor la segunda secuencia, donde ha expuesto el tema que vamos a tratar. Y ahora, como es de costumbre, vamos a poner en pantalla también para que ustedes puedan escribirnos sus preguntas, sus consultas a esta hora de la mañana. Sabemos que muchos nos escriben. ¿Es en vivo? Sí, sí, estamos en vivo. Corina, Líder de Nutrición Animal, pone estos espacios para que ustedes puedan absorber todas sus dudas. Gracias a todas las personas quienes han compartido, quienes están ahí al otro lado del celular, de la tablet. Y por aquí ya nos llegaron algunas consultas. Agradecemos de verdad a todas las personas quienes están ahí escribiéndonos y, por supuesto, siempre atentos para poder pues participar de estos programas que se inician a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por estar ahí al otro lado del parlante, del celular, de la tablet. Doctor, antes de ir con las preguntas, ¿algún consejo más que nos quiera mencionar, por favor? Claro que sí. Recordarles, primero, por ahí he leído que nos han pedido el tema de camellos americanos, también han enviado mensajes pidiendo el tema de caprinos, ¿no? Podemos tratar un tema siempre y cuando lo pidan gran parte de las personas que nos siguen. También vale recordar que la crianza de ovinos, de las ovejas, se da conjuntamente en algunos lugares con las cabras, ¿no? Son líneas muy emparentadas, son especies muy emparentadas. Asimismo, también en la sierra hay crianza de ovejas con alpacas o con llamas. Preferiblemente lo hacen con alpacas. Entonces, los mayores datos que vamos a dar ahora también pueden ser aplicables tanto a cabras como a alpacas. Muy bien. Justamente Ricardo Alexio nos escribe, ¿dónde podría encontrar algunas razas de carne como las que han mostrado? Nos pregunta. Sí, las razas que son de carne, como le hemos mencionado, son la Hampshire y la Dorper. Generalmente la Dorper y la Hampshire se crían más que todo en la Sierra Central. Recordemos que tanto en las regiones de Pasco, Junín y Huancavelica son altamente productores de ovino. Entonces, la mayoría de razas de línea genética se pueden encontrar en estas tres regiones, sobre todo en la región Junín, que está muy dispersa la producción de ovino. Recordemos que uno son las regiones productoras de ovinos de mayor relevancia en el país. Entonces, más que todo, la línea de carne, tanto Dorper como Hanchila, la puede encontrar en la región Junín. Muy bien, vamos con otras preguntas por aquí a esta hora de la mañana. ¿Pueden criarse ovinos en las zonas tropicales? Ya. Muy buena esa pregunta.
Sí, se pueden criar en las zonas tropicales, ¿no? Sobre todo en la costa norte, desde Ancash hasta Lambayeque, ¿no? En la zona de Piura, más que todo, está relevante la crianza de caprinos. Sin embargo, la crianza de ovinos, sobre todo las crianzas que son peleterias, que se refieren a para piel, es en la zona de la Libertad y de Andes, ¿no? Entonces, acá encontramos la línea, la Peliway y la Black Belly. Estas son las razas peleterias, las que se crían mayoritariamente en la costa centro y norte del país. Muy bien, agradecemos la respuesta del doctor de la marca líder en nutrición animal. Hay más preguntas a esta hora de la mañana. Bueno, vamos por aquí, a Lincoln. Pau Cardos pone, saludos doctor, para usted, ¿es recomendable criar ovinos en Junín que criar ovinos que en la Sierra Peruana? Gracias por la respuesta. Los Correal, como ahí muy bien la han puesto, George, es una raza también de carne y de lana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una raza de doble propósito. ¿Cuál es la diferencia? Que el ovino Junín soporta altitudes mayores a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, depende de la producción, ¿no? Generalmente, el ovino Junín es mucho más rústico que el Correal. Correal, a pesar que ya se ha adaptado muy bien a la altitud, de todas maneras, la producción de carne se retrasa un poco más por encima de los 3.500 metros de altura. Entonces, para zonas bajas que van, por decir, un techo ecológico hasta los 3.000 metros, tranquilamente se puede crear ovinos Correal, ¿no? Hay algunas zonas de Puno donde sobrepasan 3.500 y se han adaptado muy bien, ¿no? Pero preferiblemente, la raza Junín es mucho más rústica y soporta más las altitudes. Asimismo, también presenta menos predisposición a enfermedades. Muy bien, doctor, agradecemos. Siguen llegando más consultas. La raza Dorper, ¿hasta cuántos metros sobre el nivel del mar soportaría? Nos escribe Edgar. La raza Dorper soporta altitudes hasta los 3.000 metros, ¿no? Entonces, acá ya viene también, como es una línea de carne, si uno quiere criar para línea de carne, entonces acá también entra importancia tanto Correal como la raza Junín, ¿no? Sin embargo, la raza Junín más que todo está muy confinada su producción a las regiones de Junín y de Pasco, ¿no? En algunas zonas de Puno también crían raza Junín, pero acá está más que todo predispuesto la crianza de ovino Correal. ¿Por qué? Porque es una línea que ya se ha adaptado a través del tiempo a las altas altitudes. También hay una mayor afinidad por la crianza de esta raza. Sin embargo, nuevamente lo repetimos, siempre hay que abrazar lo nuestro y qué mejor que tener una línea propia del país y que también ya sea adaptada a las altas altitudes, como es la línea Junín. Bien, Edu Esquispe nos pone, la raza Junín no está muy difundida a comparación de la raza Corridale, inclusive los juzgamientos no son mayormente cordial. Este es un tema muy cierto, como lo dije en la anterior respuesta, la raza Corridale está muy difundida en la zona sur, en la sierra sur del país, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ha habido más intensificación, más crianzas extensiva de la línea Corridale. En la línea centro, en la zona centro del país, en la Sierra Central, mayoritariamente en Junín y en Pasco, está muy difundido el uso del ganado ovino Junín. Entonces, también la pregunta sería, ¿dónde hace la crianza el señor Quispe? Seguramente puede ser en más que todo en la Sierra Sur, está la línea Corridale, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, uno tiene preferencia por la línea Corridale porque ya es una línea que se ha trabajado desde hace muchos años, incluso desde las primeras vías de la vía republicana. Sin embargo, nuevamente lo repito, tenemos una línea genética, la línea Junín, la cual tenemos que darle mayor prestigio, trabajar con ella, tiene mayor actitud y es más que todo rústica, tiene menos predisposición a enfermarse, ¿no? Y también a parasitosis. Muy bien, doctor, agradecemos la respuesta. Antemano, muchas gracias a las personas quienes han compartido esta transmisión y si quieren seguir compartiendo, muchas gracias de verdad. Y gracias también a todas las personas quienes retransmiten estos programas.
nosotros estamos ya casi un mes con estas transmisiones. Hemos tocado diferentes temas. Sabemos que hay personas que se conectan por primera vez. Y si quieren enterarse de los demás temas, terminando la transmisión, le pedimos que puedan bajar un poquito las publicaciones que hemos realizado anteriormente. Y van a encontrar diferentes temas, ¿sí? De pollo, de cerdo, de cuyes, de pavo, de patos, gallinas. Es decir, y bueno, y diferentes temas. Por ejemplo, enfermedades recurrentes, preiniciadores, hemos hablado de vitamina, de varios temas. Ya saben, entonces, si es que alguna duda tienen por ahí, luego bajan las publicaciones anteriores, ahí la van a encontrar. Vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. Nico Inga, hola, buenos días. Primeramente, felicitar por la charla. Mi consulta es... ¿qué razas de caprinos me recomendaría criar para la producción de leche aquí en la Sierra Huancavelica, Tacajaya, Tayacaja? Ya. Sí, gracias por la consulta. También el tema de los caprinos se puede tratar el tema de ovinos, ¿no? En este caso, las razas caprinos, o sea, las razas de cabras que tienen mayor aptitud para la sierra, es la raza sana, que también es de, también puede considerarse doble propósito, es una raza caprina que produce leche, también es de doble propósito. Incluso también por ahí puede ser la raza alpina, ¿no? Recordemos que las razas caprinas tienen predisposición, perdón, tienen mayor susceptibilidad a enfermedades y a climas adversos, ¿no? Entonces, por tanto, pueden adaptarse muy bien en la sierra. Pero si una línea de leche, yo le diría que sea la raza caprina sana. Muy bien, agradecemos la respuesta y gracias por estar ahí al otro lado del celular, de la tablet, de la computadora. Sabemos que muchos, mira, que están haciendo ahí sus quehaceres, es más, han conectado su celular, ya me han contado, al parlante Bluetooth y escuchan ahí mientras que están acomodando de repente la casa, están escuchando de repente la tienda ahí de alimentos. Gracias, nos han contado, y a eso, gracias por hacer de este programa, pues, su preferido en las mañanas a partir de las 10. Programa preferido para nuestros amigos criadores y, lógicamente, un gusto por los acompañar. Rosa Aranga Polanco, qué gusto saludarlos nuevamente y estar viendo su transmisión. Aunque no crío animales de granja, pero siempre es bueno saber y conocer acerca de los cuidados de la crianza de estos animales que son de consumo. Muchas felicidades, éxitos, Rosa Aranga nos escribe. Gracias, de verdad, Rosa. San Antonio de Padua nos pone por aquí. Hola, buen día. ¿Podría proporcionarnos datos sobre la población de ovejas por razas? Ya que considero que la raza Corridale es una de las razas más difundidas en el Perú y en el mundo. Hacer mención que mi cabaña está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Saludos desde Puno. Sí, bien ha manifestado, señor, por la zona donde nos manda saludos, la bonita región de Puno. Allá está más que todo difundida la crianza del ovino Corridale, ¿no? Sí, es una de las razas más difundidas en el país. Recordemos que la mayor población ovina está en la zona, en la Sierra Sur. También hay gran proporción de ovinos en la Sierra Central, entre los departamentos de Pasco, Junín y Huancavelica, ¿no? Acá en estas zonas, en la Sierra Central, se cría más que todo ovino Junín, ¿no? Entonces, dar una proporción exacta de la población, según el último censo agrario. Sí, la raza Corridale, recordemos que el último censo agrario se realizó en el año 2012. Entonces, ahí salió que la raza Corridale era la de ocupar el primer puesto, sobre todo en la Sierra Sur. De ahí seguido por la raza Merino, también ubicada en la Sierra Sur, el Merino Australiano. Y en cuarto lugar apareció nuestro ovino Junín, ¿no? ¿Por qué? Porque el ovino Junín, nuevamente lo digo, está en las zonas centrales de la sierra, ¿no? En los departamentos de Huancavelica, Junín y Paz. Entonces, dar una proporción exacta de los números, podría ahorita arrojarme, no me equivoco, nuevamente digo, el último censo fue el año 2002. Sin embargo, para altitudes mayores a 4.000 metros, en Puno ya se han adaptado bien los ovinos Corridale, pero sin embargo, por ahí se puede adaptar mejor la línea genética Junín.
¿Por qué? Porque ha nacido netamente en la sierra. Es una línea que ya ha estado desde su primera genética, desde la F1, ya está adaptada a la sierra. Entonces, puede tener su crianza sin ningún problema a más de 4.000 metros de altura. Muy bien, doctor, agradecemos. Hay varias ya consultas que nos escriben nuestros amigos. Gracias, de verdad, todas las mañanas por estar ahí. Estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana. No se olvide, a través de esta misma página de Facebook. Ya saben, los programas quedan ahí guardados. Y si usted se conectó un poquito tarde, pierda cuidado, lo vuelve a escuchar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mencionar por aquí el mensaje que nos pone Jorge Roberto Pérez. ¿Qué raza ovina sería apropiada para criar en la zona entre Cañete y Lima? No solo por el clima, sino también por la necesidad del mercado. Ya, en la zona de Cañete y Lima, recordemos que es una zona costera, entonces hay un clima tropical a templado, ¿no? Entonces, acá lo que se puede criar es la raza Peleterias, tanto la Peliway como la Bailey, y una raza que tenga una poca presencia de lana, para que el animal tampoco no se sofoque mucho. Es muy importante también el tema del bienestar animal, como sería la asumir el nombre de la raza, la Pull Dozer, la cual es una raza que presenta muy poca lana y puede también adaptarse tanto a producción de lana como a producción de carne. Muy bien, doctor, agradecemos la respuesta. Segundo Verástegui, ¿se puede cruzar Dorper con Junín? Claro, recordemos que los programas de mejoramiento genético es para eso, ¿no? Para cruzar líneas genéticas. Las ovejas se pueden cruzar entre sí, independientemente de la raza, ¿no? No es como otras especies, vamos al tema de menores, entre perros que no se pueden cruzar tanto por la diferencia de tamaños, pero en este caso sí. Si uno quiere aprovechar la actitud de producción de lana de una raza y la actitud de producción de carne de otra raza, puede juntarla sin problema, ¿no? Al fin y al cabo, recordemos que todas las razas van a ir tanto a producción, ya sea de lana, de leche, pero todas van a ir para producción de carne, ¿no? Al final todas van a ser consumidas por las personas. Entonces sí se puede hacer cruces de razas, cruces genéticos, ahí pueden nacer ovinos criollos, ¿no? Justamente así fue como nació la raza Junín. Muy bien, doctor, gracias. Son exactamente las 10 de la mañana con 44 minutos, transmisión en vivo, el cual llega gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Por ahí nos han escrito también y nos dicen, ¿Corina vende alimentos para ovinos? Sí, George, justo esa era la segunda parte que queríamos conversar, el alimento para ovinos, ¿no? Nosotros en Corina vendemos alimento para todas las etapas productivas de ovinos, ¿no? Sobre todo tenemos un alimento para el ovino exposición. ¿Cuál es el alimento de ovino exposición? Lo cual nos va a traer una lana de muy excelente calidad, no una lana intoxicada, como si el animal fuera parasitado, ¿no? Es una lana de excelente calidad, lo cual nos va a traer una finura de las micras como se mide la lana, y muy adaptable al mercado, ¿no? Entonces nosotros, nuevamente repito, en Corina ofrecemos alimento para las líneas de producción ovina, muy buena calidad en alimento premium, lo cual también va a hacer que el animal desarrolle todas sus aptitudes. Una leche de muy buena calidad, una lana de excelente calidad, muy aceptada en el mercado, asimismo una carne muy palatable para el consumidor final. Muy bien, agradecemos de verdad la respuesta que nos brinda a esta hora de la mañana, y efectivamente Corina Alimentos le ofrece el mejor alimento para tus animales, Corina Ovino. Ustedes quieren de repente adquirir el alimento, vamos a poner en pantalla el número, también el doctor, lógicamente, para que le pueden preguntar en qué etapa le pueden dar, a qué tiempo, cuánto, qué ración, todas sus consultas. Voy a poner el número telefónico a esta hora de la mañana ya, el número del médico veterinario de la marca líder en nutrición animal, para que ustedes lo puedan llamar y puedan de repente hacerle su consulta, más que todo referente al alimento, y también si tienen por ahí alguna emergencia en tema de ovinos. Doctor, ¿puede brindar su número telefónico, por favor? Claro que sí. El número telefónico es el 969-999-172. Ahí pueden hacer consultas sobre sanidad, sobre el manejo, sobre la alimentación.
Muy bien, justo Quispe nos pone un comentario. Puno es el primer productor de ovino, seguido de Cusco y Junín. Gracias, Justo, por el mensaje. Fran Maguiña nos pone buenos días. Una pregunta, ¿qué potencial tiene la raza Downy en la sierra que nos recomienda? ¿Doctor? ¿Qué potencial tiene la raza Downy en la sierra que nos recomienda? Ya, la raza Downy en la sierra tiene un potencial también de carne, ¿no? Una cosa muy importante, las razas que son de lana en la sierra, por un clima más que todo frío, un seco, van a producir mayor cantidad de lana. Entonces es muy importante que el alimento provea la calidad de la fibra, de una fibra que vaya de 24 micras, en máximo unas 30 micras. Pues es una lana de excelente calidad, no muy fina. Entonces, acá es muy importante el alimento, dado que el animal en clima frío, en clima templado, va a producir una mayor lana. Entonces, hay que buscar que esa lana sea de la mayor calidad posible. Muy bien. Gracias a todas las personas quienes nos escriben. De verdad, gustoso de poder absolver todas sus dudas a esta hora de la mañana. Doctor, también creo que le llegan algunos mensajes por inbox, mientras que por aquí voy mencionando las preguntas. A ver, gracias Rosa Aranga, son temas muy interesantes. Un saludo para todas las personas que a nivel nacional y lógicamente traspasamos las fronteras están ahí siguiéndonos a través de el Facebook, la página de Facebook Corina Alimentos. Heidi Chalco Cornejo, buen día, nos pone por aquí: ¿cómo puedo preparar a un ovino para tener partos múltiples o es solo la genética? Gracias por su respuesta. No, eso más que todo corresponde a la genética, ¿no? Lo que sí, aprovecharle el tiempo de gestación, ¿no? Predisponerla más que todo al macho. Los ovinos, todas las líneas genéticas ovinas, todas las razas ovinas, tienden a reproducirse en los días más fríos, en los días de mayor duración de horas luz. ¿Eso qué es? Eso se da mayoritariamente en los meses, entre junio y julio. Generalmente se reproduce más en junio, ¿no? Mientras menos dure el día, mientras menos horas luz haya, entonces los ovinos van a reproducirse en ese momento. Muy bien, doctor, vamos con otro comentario. Nuestro amigo Luis nos pone: ¿qué enfermedades son las más recurrentes en los ovinos y caprinos en la selva? También, ¿qué parásitos les puede atacar? En los ovinos, los parásitos más importantes tenemos la fasciola hepática, ¿no? Históricamente se ha relacionado la fasciola hepática conjuntamente con el ganado bovino, con la vaca, ¿no? La fasciola hepática es también un problema del ganado ovino, ¿no? Así mismo, otra enfermedad parasitaria muy importante y de relevancia en salud pública, eso quiere decir que también es zoonótica, puede pasar a nosotros las personas, es la hidatidosis. La hidatidosis es producida por un parásito llamado Echinococcus granulosa. Entonces, acá hay que tener muy importante el manejo de pastos, ver que los pastos no estén parasitados. Recordemos que para la fasciola hepática hay un vector que es el caracol, ¿no? Entonces, zona donde hay presencia de caracoles, por ahí manejar el tema de no alimentar a los ovinos con esos pastos, ¿no? Otras enfermedades que también se pueden encontrar son enfermedades respiratorias, hay una enfermedad muy importante, el complejo respiratorio ovino. Las enfermedades en los ovinos, más que todo, se dan por un mal manejo, ¿no? No hay una raza predispuesta que se enferme, no hay una raza que sea de menor calidad, ¿no? Las enfermedades en ovinos, por lo que yo he visto cuando he estado en la FAI Pachacútec, es que hay predisposición por el mal manejo que se le hace. No hay una raza en sí que diga, hay una raza que es más predispuesta a enfermarse, otra que es más resistente, no. Todas las enfermedades que sean en ovinos y en alpacas es por mal manejo. Muy bien, doctor, gracias por la respuesta. Y vamos con más comentarios. Jacinto Chagua Arroyo: me hace acordar esas ovejitas, pues, a mi padre, me dice por acá, que está en el departamento de Junín, y él justamente tenía la raza merino. Justo Quispe, a ver, nos pone Justo Quispe: ¿recomendaciones para una buena selección de reproductores, doctor? Ya, sí.
La buena selección de reproductores se da más que todo en la circunferencia testicular. Los testículos tienen que tener una circunferencia de alrededor de 15 centímetros. Ahí se considera un buen reproductor. Si pasa esta marca, es que si pasa los 20, mejor dicho, 20 centímetros, es que ya el reproductor está presentando un problema de orquídea. Y seguidamente también ver las líneas genéticas, las llamadas F1, las F1, son los descendientes de la primera línea de reproducción del reproductor, ¿no? Valga la redundancia. Otra cosa muy importante también es la actitud, ya sea cárnica, ya sea de leche, ya sea de lana, que ha tenido a lo largo de su descendencia. El historial de enfermedades es muy importante, ¿no? Si ha presentado enfermedades o si ha transmitido enfermedades a las reproductoras. Muy bien, doctor, gracias por la respuesta y vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. A ver, Alexander, ¿en cuánto está valorizado? No sé si tenga la respuesta, nos pone por aquí. Un reproductor de la raza de Junín. Ya, los reproductores de la raza Junín depende de la condición, depende del manejo, depende del estatus sanitario. Hay variaciones en el precio, ¿no? En la valoración. Depende también de la zona donde se le ha producido, ¿no? Recordemos que la crianza de ovina es más que todo del tipo extensiva, ¿no? Muy poco hay crianza intensiva, sobre todo, esto más que todo se refiere a la crianza que hay en las SAIL, ya sea en la anteriormente, como había la SAIL Tupac Amaru o en la SAIL Pachacute, que hasta ahora se da, ¿no? Entonces, hablar de un dato exacto, de una cifra exacta, no podría darle, sería una cifra inequívoca. Muy bien, vamos a leer aquí, la verdad, nos caracterizamos por leer sugerencias, críticas, quejas, de todo, porque eso de verdad nos hace crecer más y nos hace más fuertes, y leemos todos los comentarios, de verdad, y para nosotros es un gusto poder siempre dialogar. Imagínense, si siempre nosotros dijéramos sí, 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 no, 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 el tema es justamente de este espacio es de repente hasta generar controversia para de esta manera sacar una buena conclusión, y es así de repente que nosotros también en las reuniones que tenemos todas las tardes el departamento de marketing con la gerencia vemos qué tema vamos a tratar, lo que ustedes nos escriben, o sea, ustedes son los principales protagonistas de este programa, y desde ya muchas gracias por estar ahí. Vamos a leer el comentario de Lincoln Paucar, tal cual, ¿ah? ¿Eh? Lincoln Paucar Chávez nos pone: no defienda la raza Junín. Esto no es más adaptable a las altitudes, con collares y cascos despigmentados, propensos a enfermedades respiratorias, y perderá, seguramente escrito, mayormente por las lluvias y heladas, con vellones finos que no pasan al gancho, ya que no compran por la finura, sino por el peso. Esto es resultado de nuestros distinguidos profesionales de oficina. Doctor. Ya. Sí, es algo que lamentablemente también se puede encontrar, ¿no? Especímenes defectuosos, ¿no? Juzgar a una raza por la mala experiencia en sí que uno ha tenido es algo que hay que manejarlo bastante con pinzas, ¿no? Nuevamente digo, la raza Junín es una raza peruana, ¿no? Hay que abrazar lo nuestro. Seguidamente ha sido un trabajo de años llevado a cabo, sobre todo por el ingeniero Rigoberto Calle, el señor Paucar, el ingeniero zootecnista o médico veterinario dedicado a la producción de ovino, debe saber quién es el ingeniero Roberto Calle. Este es un trabajo de los años que se han ido desarrollando de los años 1900, del año 1950, ¿no? Entonces, nuevamente lo digo, que haya un espécimen defectuoso puede verse a múltiples factores, o sea, sanidad, alimentación, manejo y genética, ¿no? Por lo que yo he trabajado, yo le he visto que en la Seca Chacute hay especímenes de la raza Junín muy bien llevados. Realmente hay que ver también de dónde vienen los reproductores, si han sido de la misma SAE, del mismo centro de producción, ya sea Marcapucha o Cortacancha. Junín también, no es que si tengo un ovino de la raza Junín en la misma región Junín,
quiere decir que tengan una excelente calidad, ¿no? También vamos a encontrar especímenes defectuosos. Especímenes defectuosos vamos a encontrar en todas las especies y en la raza de todas las especies. Y no por eso hay que llevarnos mal, hay que jugar mal. De tal manera, invitar a que también ver otras opciones, ya sea en otros centros de producción agropecuaria, trabajar con también otros especímenes, no solo un individuo no va a caracterizar a toda una raza. Ver también cómo se han llevado a cabo en otros trabajos, otros manejos, realmente lo digo, va muy de la mano, ¿no? Si vas a tener mal a un ovino, si los reproductores han sido malos, entonces también los productos, los F1, los F2 también van a ser malos, ¿no? Entonces acá también manejar un tema sanitario, ver el mismo tema del manejo. Los cuatro, yo creo, doctor, ahí caería preciso y apelo los cuatro pilares fundamentales para una crianza exitosa, ¿verdad? Claro, ahí sería más que todo los cuatro pilares fundamentales de una crianza exitosa, ¿no? Entonces, ahí trabajar la línea Jonin es una línea que no es que ya se establecía, sino que sigue trabajando en su mejora genética. Hay muchos colegas que siguen trabajando en esto, el doctor Raúl Rosario, el doctor Víctor Hugo Castillo, que siguen trabajando en la mejora, así conjuntamente con los amigos, los ingenieros tecnistas, que siguen trabajando en la mejora de la raza Jonin. Muy bien, doctor, muchas gracias, de verdad, aquí, como hemos mencionado, aquí somos abiertos a escuchar sus sugerencias, quejas, y bienvenidas sean, de verdad, eso nos hace, de verdad, poder crecer más. Y solamente para hacer un pequeño paréntesis, el doctor Armando pues tiene amplia experiencia, y creo que entendí por el comentario que puso, muchos creerán o piensan de que nosotros pues somos oficinistas, no, particularmente con el doctor y quien habla, hemos salido de viaje a diferentes zonas visitando las granjas y lógicamente la amplia experiencia que ha tenido el doctor. Pues es magíster también, cabe resaltar, y con gusto forma parte pues de la gran familia de la marca Líder en Nutrición Animal. Y de verdad es un gusto poderlo tener. Vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. A ver, Carlos Roja, saludos cordiales, excelente tema. Elmer Tillahuanca, ¿es posible criar pelibueyes dándole 100 y 100 de forraje verde hidropónico? Me pone por acá. Ya. El forraje hidropónico es un manejo del alimento que ya se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. También se ha adecuado a diferentes producciones, ¿no? Ya en la producción de bovinos, también en la misma agricultura, también se maneja el forraje hidropónico, en cuyes también, ¿no? Entonces, el tema del forraje hidropónico, si le da resultados, como él le dio un comentario, ¿no? No hay que generalizar algo. Entonces, eso es muy importante. Personalmente, yo he visto, sobre todo en cuyes, que el forraje hidropónico no ha dado muy buenos resultados, ¿no? Sin embargo, si en una línea ovina sí le da resultado, entonces seguir con ese forraje. Sí. También ver el tema de los pastos limpios, los pastos que no son muy cargados. Recordemos que el ovino es un rumiante, entonces también necesita un forraje en su alimentación. Asimismo, también si se puede llevar un alimento, una dieta mixta, ya que los peligüeyes son razas peleterias, igual que el black belly. Entonces, manejar muy bien el tema de una alimentación mixta, ¿no? Los animales, los rumiantes, sobre todo necesitan forraje, así como si se quiere ya tener una producción a mediana o gran escala, o una buena producción, también alimentar con un alimento premium. Muy bien, doctor, vamos a continuar. Son exactamente las 11 de la mañana, en 5 minutitos más vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego vienen las preguntas que nos han escrito. Vamos con dos preguntas más, porque también hay un tema bastante interesante por el Día de la Madre. Así que nos vamos alistando. Fernando Alonso, buenos días. Quisiera saber cuáles son las diferencias entre el alimento peletizado de exposición, engorde, mantenimiento y crecimiento en ovinos. Y más o menos el precio que están vendiéndolo. Bueno, sobre el precio, de verdad, si nosotros quisiéramos abrir un espacio de venta de alimento, pues hablaríamos solamente del alimento, el alimento, el alimento, el alimento, el alimento, el alimento, el alimento. Y si de verdad eso no es el enfoque, pues sabemos que ustedes quieren comprar, sí, pero por eso ponemos a su entera disposición dos números telefónicos para que ustedes puedan llamar y lógicamente puedan hablar sobre el precio del alimento.
Nosotros queremos que ustedes aprendan y lógicamente estamos gustosos de poder atenderlos. Fernando Alonso nos escribió ello. Doctor, ¿algún comentario, por favor, referente a las diferencias entre los alimentos peletizados de exposición, engorde, mantenimiento y crecimiento en ovinos? Claro que sí. Más que todo, el alimento está formulado para cada etapa, ¿no? Siempre recordamos eso a nuestros amigos, productores, nuestros amigos oyentes. Los alimentos que nosotros tenemos en Corina no es un alimento estándar, sino es un alimento para cada etapa. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene requerimientos nutricionales. Eso ha sido ya estipulado por los ingenieros técnicos de la planta. Ellos son los especialistas en el tema. Ven que que una etapa necesita tener requerimiento nutricional, ya sea para borrego, ya sea para corderos, para exposición, sobre todo también, ¿no? Para encontrar una finura de la línea. Recordemos que hay ferias de juzgamiento de ganado ovino, así como también de ganado bovino. Entonces, nosotros ofrecemos un alimento para cada etapa, y sobre todo para este requerimiento tan importante que necesita la lana para el tema de las ferias de juzgamiento, ¿no? Nosotros tenemos diferentes requerimientos nutricionales. Entonces, por lo tanto, los animales también tienen diferentes requerimientos nutricionales. Y Corina ofrece sus alimentos premium para cada etapa de producción de ovino. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Y vamos con más consultas. Dos preguntas más y luego vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿ok? Justo Quispe Puma, si quieres una línea materna de ovinos, ¿es recomendable cruzar Black Belly con Asaf? ¿Algún comentario al respecto? Claro que sí. Nuevamente lo dije, perdón, nuevamente lo digo, y siempre es bueno recordar, ¿no? De que cada línea genética de los ovinos pueden cruzarse entre sí, no ningún problema, ¿no? Si queremos tener, por ejemplo, vamos a decirlo, ¿no? Una producción de leche con la línea Asaf o con la línea Frisona, que es una de las más usadas en el país, y queremos tener también un animal que tenga propósito de carne, vamos a poner un dopper, se pueden cruzar, ¿no? Pueden hacerse cruces experimentales, no hay ningún problema. Y esto nos va a dar un animal que sea de doble propósito, un ovino criollo. Muy bien, doctor. Vamos con la última pregunta y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Luego hay más consultas que nos han escrito. Sí, vamos a responder todas las preguntas. Pierdan cuidado. Vamos a leer la última consulta por aquí. A ver, Elvis Gómez, en altitudes de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la raza Junín es más frecuente el problema de la fotosensibilización. ¿Cuál sería la prevención y tratamiento? ¿Qué recomienda a usted para esta raza? Ya, bueno, yo tuve un maestro, el doctor Enrique Mellino, gran médico veterinario especializado en ovinos, y él nos decía que el manejo de la fotosensibilización, nosotros no podemos actuar mucho, puesto que eso se refiere más que todo a pisos altitudinales altos, ¿no? Entonces, hay algunos productores que abusaban de esto, de la fotosensibilización, para reproducir a las ovejas. Realmente le digo, las ovejas se reproducen en épocas donde hay menos duración de hora a luz, ¿no? Sin embargo, también recordemos que los ovinos, por la fotosensibilización, tienen a alimentarse más, ¿no? Entonces, por acá manejar un tema muy importante, tener refugios, los cuales también tengan iluminación artificial, lo cual puede ayudarnos a que el ovino se maneje mejor con el tema de la fotosensibilización. Muy bien, doctor, vamos a hacer un pequeño paréntesis a esta hora de la mañana. Ya volvemos, en menos de un minuto estamos de regreso y lógicamente estaremos respondiendo todas sus consultas. Muchas gracias por estar ahí. Bien, ya estamos de vuelta, rapidísimo nada más, sí,
porque tenemos varios anuncios interesantes, importantes para todos nuestros amigos. El primero es que, como ya saben, Corina, como marca líder en nutrición animal, ofrece el mejor alimento balanceado para tus animales. Hoy estamos hablando justamente de ovinos y el mejor alimento para tus animales es Corina Ovino. ¿Quieres de repente tú trabajar con la marca líder en nutrición animal? Estamos gustosos que nos puedas llamar a los números que van a aparecer en pantalla. Atención a todos nuestros amigos quienes quieran de repente pues poner un negocio de venta de alimentos. Corina no solamente brinda el alimento de la más alta calidad para ovinos, sino también para pollos, cerdos, cuyes, pavos, patos, caballos, peces. Y un gusto, ¿verdad?, poder hoy estar acompañándolos. Y voy a poner en pantalla ya los números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse posterior. Si gustan, ahora mismo está el área comercial lista para poder responder sus dudas. Y de repente por ahí sabemos que hay mucha gente que se dedica a ellos mismos, están creciendo y son emprendedores, han comprado sus mismos molinos y están produciendo su alimento balanceado. Por ello, Corina, como marca líder, vende y pone a su entera disposición los mejores insumos de la más alta calidad. Así como lo escucha, Corina, pues le ofrece los mejores insumos de la más alta calidad. Torta de soya, afrecho, melaza, aceite de palma, soya integral, semilla de girasol, harinilla de trigo, alpiste, alfalfa molida, harina de pescado, pasta de algodón, maíz, ya sea entero, partido, refinado, o el nacional o el importado. Sí, Corina les ofrece también los insumos de la más alta calidad. Esos son los números telefónicos a los que ustedes pueden llamar. Y como saben también, Corina, como marca líder, está premiando a mamá en su día. Vamos a poner una canción hermosa y a la vez vamos a cambiar la imagen que aparece en su pantalla para poder anunciar esto tan tierno, tan bonito, de verdad, que muchas personas ya vienen participando. Hoy le he querido cantar a una mujer muy especial, al ser que me dio la vida sin razón ni condiciones y que siempre está a mi lado. Yo le canto esta canción, quiero su nombre resaltar, porque es todo lo que quiero, ella siempre está primero, porque ella es sin igual. Muy bien, ahora sí, Corina premia a mamá en su día. Queremos agradecer de verdad a todas las personas quienes vienen subiendo sus fotografías. Hay un concurso, sí. Participar es muy fácil, sube la foto con esa persona tan especial que de repente más que nadie sabe. Esa persona que de repente ha dejado de llevarse un pan a la boca, esa persona que de repente se ha dejado de comprarse pues una blusita, una faldita, para poder de repente, para que puedas llevarte algo en la lonchera. Tantos sacrificios que ha hecho una madre, ¿verdad que sí? Se merecen, de verdad, ellas todo el aprecio del mundo, un abrazo, un te amo, un te quiero. Y pues quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas quienes han enviado sus fotos y a la vez han puesto hermosos mensajes. Y justamente, atrás de estas transmisiones hay un equipo profesional y queremos hoy darle la bienvenida justamente a Karina. Ella es parte del equipo del área de marketing, que nos va a ayudar justamente con algunos comentarios. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, George, muy buenos días, Armando, y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Mire, en realidad estamos muy contentos con toda la participación de la gente que nos sigue, ¿no? Que cada día nos comenta, nos pone su foto. Tenemos muchos comentarios muy bonitos de cada persona que agrega en su foto y queremos compartirlo, ¿no? Queremos compartirlos con ustedes, algunos mensajes muy bonitos y alentadores, algunos muy sentimentales que nos llegan al corazón, ¿no? Aquí Leslie Flores Sánchez nos comenta: soy doblemente feliz en este día por dos seres maravillosos. Una me convirtió en madre, mostrándome lo plena y dulce que puede ser la vida, y otra me enseñó cómo ser madre y lo afortunada que soy por tenerla así.
Qué bonito mensaje, de verdad, y de hecho que hay muchos más. Te voy a pedir que nos puedas leer de repente cinco o tres, no sé, viendo del tiempo que podamos tener también. Estamos tratando un tema bastante interesante, pues gracias, de verdad, Karina, por hacernos llegar estos mensajes. Adelante, por favor. ¿Qué más nos han escrito en este concurso? Recuerda, Corina premia a mamá en su día. Claro, George, sí, tenemos muchos comentarios, como te digo, muy sentimentales, entre muchas fotos muy graciosas, muy bonitas, muy de familia, ¿no? Tenemos a una joven que nos escribió, Paola Celis Castro, nos pone, ¿no?, en su mensaje: mi mamá ya falleció, pero esta foto es la que más amo. Entre otras, que también tenemos, como John Jiménez Anglas, que nos comenta: la mejor mamita del mundo, te amo, participando con mucha fe por ella. Gracias, Corina. Entonces tenemos muchos comentarios de cada participante y se está tomando en cuenta cada uno de ellos para poder tener la premiación el día sábado. Así que invitamos todavía a la gente que siga participando, porque tenemos todavía entre hoy y mañana para poder seleccionar a los mejores, ¿no? Aquí tenemos otro comentario, les comento, de José Garay Tejada: mi abuelita cuidando de los gallos, ya un año que nos dejó, pero siempre está en los recuerdos de la familia. Tenemos una foto muy bella de él con su abuelita y su gallito, ¿no? Muy bien, gracias de verdad, Karina. Esperamos mañana también que nos puedas reportar este informe tan especial, donde es muy gratificante poder escuchar que muchos hijos también, la misma mamá, están participando. Es lo que buscamos, que de una u otra manera puedan expresar esos sentimientos de amor, cariño, admiración. Tantos significados tan hermosos que podríamos mencionar en la palabra mamá. Gracias, Karina. Buen día. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Participen. Muy bien, gracias. Ya saben, y las personas que están escuchando el programa dirán: ¿cómo participo? Es muy fácil. Ahí, en las publicaciones que hemos realizado, no sé si Karina puede nuevamente subirla, poner en la parte superior, por favor. Porque estamos premiando la preferencia de las mamitas. Y sabemos que hay muchos hijos que se dedican a la crianza de pollos, cerdos, cuyes, pavos, patos, conejos, gallos, gallinas, ovinos, que quieren participar. Y es muy fácil. Solamente suban la foto con su mamita. Bueno, si pueden, escriban un bonito mensaje. Sería genial. Y de esa manera participan. Luego se van a sacar los nombres de todos los que han enviado las fotos y va a entrar el sorteo. ¿Cuándo es el sorteo? Este sábado, o sea, ya falta poquísimos días y son premios en efectivo. Las mamitas pueden llevarse premios en efectivo y dirán: uy, ¿cómo yo lo recojo? Pierdan cuidado, ya está todo, como diría un personaje de la televisión, está completamente, fríamente calculado. Sí, sabemos que todos estamos pasando momentos complicados, la economía no va muy bien. Imagínense, vamos nosotros ya a realizar las coordinaciones con las personas que ni se hayan ganado, que no sabemos quiénes son, obviamente esperamos que puedan participar. Vamos a transferirle el dinero para que ustedes puedan, lógicamente, pues celebrar el día pues de mamá, de repente comprándole un pequeño presente. Hay premios en efectivo. Bien. Hay varios comentarios que nos llegan. A ver, por aquí. A ver, Rosa Aranga, caserita del programa. Sí, qué lindo que nos engrían en nuestro día y poder celebrar con familia, aunque no como quisiéramos. Sí, aprovecho la oportunidad que nos dan para participar de este fabuloso sorteo y enviarle un afectuoso saludo a todas las mamitas colaboradoras y a las mamitas que trabajan en su empresa. Gracias de verdad por esas bonitas palabras. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a retomar el tema que nos reúne mañana a mañana. Muchas gracias por estar ahí y vamos rápidamente a volver con este tema tan interesante que nos viene reuniendo esta mañana. Hoy, producción y sanidad de ovinos. Doctor Armando, creo que el doctor Armando se ha puesto sentimental ahí. Doctor, ¿está por ahí? No, sí, George, muchas gracias. Felicitarles por la bonita iniciativa que ha tenido el área de marketing, de este pequeño homenaje que podemos ofrecerle a mamá, puesto que ningún homenaje es grande para ofrecerle a todas las mamás de cada hogar, no solo nuestra madre, sino también nuestras hermanas, que son madres de nuestras abuelas. En algunos casos han sido madres para algunos, ¿no? Para todas ellas es un pequeño homenaje de lo que
mínimamente puedan recibir por parte de Corina Alimentos. Muy bien, vamos rápidamente a las preguntas que quedaron aquí en la mesa de la redacción. A ver, Nico Inga, ¿qué remedios nos recomienda para poder combatir la fasciola en ovinos y bovinos? La fasciola en ovinos y bovinos, como lo dije, es algo que está muy extendido en el país, ¿no? En nuestro país es prevalente de fasciola hepática, de distomatosis, como se le conoce a la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, los remedios naturales tienen que ser, hay productos ya han salido, de última generación, hablarse de triclavendazol, generalmente se usaba el fenbendazol o el fenbantel, que dentro del organismo se cambiaba a fenbendazol, que tenía un buen control de parasitismo, pero como ya es una enfermedad que está muy, muy acentuada en el país, entonces ya de por sí el parásito ya ha generado cierta resistencia. La resistencia no solo por parte de las bacterias a los antibióticos, sino también por parte de los parásitos a los antiparasitarios. Entonces, hay un producto comercial con triclavendazol más cobre para ayudar a la regeneración del hígado. Asimismo, le recomiendo algo personal también, que también hemos usado nosotros en la producción tanto de ovinos, bovinos y camelos americanos, en esa habla, el uso de complejo B, lo cual va a ayudar a recuperar mucho más rápido el hígado en caso de que haya una parasitosis. Muy bien, gracias por la respuesta a esta hora de la mañana. Saludos a todas las personas quienes nos han escrito. Tenemos varias preguntas aquí en la mesa de redacción. Johnny Quispe, Cari nos pone, saludos desde Puno. A ver, ¿qué nos recomienda para un buen manejo y control de ovinos? Ya, para un buen manejo, tener siempre refugios. Lo que hemos visto bastante es que usan temas de bolsas de yute en la sierra, en las partes ya mayor a los 4.000 metros de altura, para generar calor, ¿no? Esto es muy importante para generar calor no solo en los corderos, sino también en los tuis y en las santucas. Los tuis son las crías de las alpacas, así se les conoce, es un nombre zootécnico, y las santucas son las crías de las llamas, es también su nombre zootécnico. Entonces, utilizar bolsas para evitar mortalidad alta por el mismo tema del frío es una técnica de manejo muy importante. En los refugios, lo que les recomiendo es hacer una pared y colocar cartón. Cartón, nosotros hicimos con éxito eso en el Valle del Canipaco, que está en la parte sur de la región Junín, con crianza de ovinos y de alpacas, cuando era en mi época de practicante, y nos dio buenos resultados contra el frío, ¿no? El cartón lo que hace es retener la pérdida de energía, la pérdida de calor. Entonces, es una técnica muy importante, ¿no? Esa es una técnica de manejo. Asimismo, manejar muy bien pastos naturales, zonas donde no haya presencia de caracol, también donde no hayan perros, generalmente siempre se llevan perros para arriar el ganado, ¿no? Entonces, recordemos que el perro es también vector de enfermedades, sobre todo del torneo, ¿no? El torneo es una enfermedad producida por un parásito que se aloja en el cerebro de las ovejas, sobre todo en las ovejas jóvenes. Entonces, evitar la presencia de perros, que también pueden traspasar parásitos, y sobre todo, si se va a hacer una crianza ya del tipo semi-intensiva o una crianza a mediana escala, alimentar con un alimento premium, lo cual también va a tener unos buenos ejemplares para los torneos, para las ferias de juzgamiento o también para un precio comercial mejor. Muy bien, doctor, gracias por la respuesta y vamos con más preguntas que tenemos ya aquí. Fiorella Arroyo Miranda, buenos días. Si uno desea hacer un manejo estabulado. ¿En qué medida recomienda el suministro de alimento balanceado? Saludos. Ya, el suministro tiene que ser igual que en la producción de bovina, ¿no? En este caso, tener una ración total y esa ración dividirla en partes iguales, ¿no? A lo largo del día. Generalmente, lo que se hace es dar un alimento balanceado en la mañana y dar el forraje en la tarde, ¿no? Algunas producciones ovinas lo que hacen es tener el alimento balanceado en la mañana, a mediodía dar el forraje y en la tarde dar nuevamente el alimento balanceado, ¿no? Dividir la ración total en dos veces al día conjuntamente con el forraje.
Eso es lo que se tiende a manejar, ¿no? Pero lo que recomendable, como le digo, es alimentar dos veces al día nomás, ¿no? En la mañana alimento balanceado o por forraje o viceversa, ¿no? Recomendable mejor el forraje en la mañana, puesto que el animal va a rumiarlo, entonces necesita estar más atento, estar más despierto para poder hacer todo el ciclo de la rumia. Bien, vamos con más preguntas, respuestas ping-pong. A ver, vamos a ver, Edgardo Casasola Bonifaz. ¿El cultivo hidropónico son solo para crianzas experimentales? Sí, así mismo, como lo he mencionado antes, si le ha dado resultados, yo le quiero decir eso a los productores. Si le ha dado resultado algún tipo de crianza, entonces sigan con eso, ¿no? Porque siempre hay que ser emprendedor. Igual como en el cruce de diferentes líneas genéticas de diferentes razas, siempre hay que ser emprendedor. Y sobre todo los que son ingenieros técnicos, médicos veterinarios, que se les pide así el chin científico, siempre hay que buscar optimizar la producción, ¿no? Pero lo que sí es forraje hidropónico, tanto en el tema de cuyes como en el tema de rumiantes, es más que todo del tipo de experimental, ¿no? Una producción a gran escala con forraje verde hidropónico no es muy recomendable, puesto que el manejo del pasto no es natural, es más que todo un tipo sintético, entonces no va a dar unos buenos resultados, ¿no? Pero si han tenido resultados buenos con manejo verde hidropónico, con el forraje verde hidropónico, si siguen así, van a llegar a un punto de equilibrio en que van a seguir teniendo una buena producción, ¿no? Bien, vamos rápidamente con más preguntas. A ver, ¿qué comida balanceada nos recomienda para engorde y manejo de lana? ¿Qué tipo o algún tipo de pasto, de repente, Johnny Quispe? Ya, el pasto puede ser de soltitud, ¿no? No vamos a recomendarle chala o algún tipo de pasto que se usan mayoritariamente en la costa central, ¿no? O en todos los departamentos de la costa, ¿no? Porque la crianza de ovinos, de caprinos, y de bovinos, en toda la cosa se hace a través de la alfalfa, de la chala. Entonces, que sea el manejo del pasto de la localidad, que tenga la mano, no vamos a pedirle que traigan algún forraje en la costa, algún forraje en la selva, puesto que esto va a aumentar los costos de producción, sino que sea de su localidad, un hato muy bien manejado, libre de parásitos, sino ver que no haya caracoles por el tema de la fasciola, ver que no haya perros por el tema del parásito del torneo, también del equinococo granulosus, también es el vector del perro, es parte del ciclo biológico del parásito. Entonces es más que todo el manejo del pasto de la localidad, ¿no? Que sea un pasto, un forraje de muy buena calidad. Alimento balanceado, nuevamente lo repito, alimento balanceado corina, importante en la producción de ovinos, puesto que tenemos para todas las etapas productivas, ¿no? Para el crecimiento, para las reproductoras, para las que están gestando, y también una línea exclusiva para la feria de juzgamiento de ganado ovino. Asimismo también este alimento, para que especialmente formulado para una lana de muy buena calidad, va a hacer que tengan un mejor precio en el mercado, ¿no? Recordemos que produciendo ovinos, lamentablemente hay muchos extensionistas, los cuales bajan los precios de la lana de ovinos, y el productor piensa que su ovino está produciendo una lana de muy baja calidad. No, el ovino está produciendo una lana de buena calidad siempre y cuando se tengan en cuenta los cuatro pilares fundamentales de una producción exitosa. Pero si tenemos un extensionista que no va a querer cobrar, o mejor dicho, va a decir, va a marcarlo de peso y no por la finura de la lana, entonces ahí vamos a perder. ¿Por qué? Porque en el mercado mayorista, que bueno, el acopiador sobre todo general en el Perú es Lima, donde se procesa toda la lana mayoritariamente, acá se aprecia más la finura de la lana y no por peso. En cambio, en los extensionistas regionales, los acopiadores, lo que prefieren es mejor el peso a la finura. Entonces, ir con un acopiador, con un extensionista que en verdad los haga crecer, ¿no? Los haga producir de la mejor manera, que ustedes tengan mayor vigor a sus animales. No alguien que compre la lana por peso, sino por su muro. Muy bien, doctor, rápidamente vamos con más preguntas. Por aquí, Eudes Quispe nos pone, me gustaría saber sobre la crianza de ovinos raza ASAF. Estoy incursionando en esta crianza de esta raza. Quiero saber si se adecúa a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Ya, la raza ASAF sí se puede adecuar a esa altitud.
no hay ningún problema. La raza SAP es mayoritariamente producción de leche. Realmente, recordemos que todas las razas de ovinas, al final, lo que van a ir es para consumo de carne, ¿no? Pero siempre van a tener una actitud, ya sea de lana o de leche, ¿no? En ese caso, la raza SAP es productora de leche. Se puede adaptar a altitud siempre probando, ¿no? Los reproductores, la F1, muy importante la F1, la primera línea genética para ver cómo es su producción en la altura, ¿no? Si se puede, si consigue, comprar reproductores, de localidades cercanas o localidades que tengan la misma altitud, una altitud cercana, no de 3.000 metros o 3.500 metros. Bien, doctor, permítame hacer un pequeño paréntesis rapidísimo nada más. Sabemos que muchas personas están escuchando el programa y muchas de las que están escuchando todavía no han dado like o me gusta o seguir a esta página. Mi nombre, voy a decirlo, ¿por qué? Porque a veces por ahí va a aparecer mi nombre, Jorge García, está invitándolos para que puedan seguir a esta página. Miran, pues, ¿quién es él? Pues, el conductor justamente de este espacio. Un gusto, un placer. Haber justamente enviado invitaciones personalizadas para Javier, por ejemplo, Carter, para Álvarez Cabrera, he enviado también para Yu Kiss, le acabo de enviar también para Johnny Quispe, lo he enviado su invitación, para Bachi Yerena, Ena también, Canchuricra, muy bien, para Carlos Joel también le he enviado su invitación, para Eudes Quispe también le he enviado su invitación. Bueno, hay varias que he enviado. Chequen ahí, revisen por favor sus notificaciones. Y dirán, ¿yo qué gano poniéndole me gusta o seguir? Sí, es interesante para que ustedes pueda el Facebook avisarle cada vez que Corina empieza las transmisiones. Estamos todos los días de lunes a sábado y lógicamente pues ustedes no quieren perderse ni un programa. Entonces le pedimos que puedan siempre darle me gusta y seguir a la página para de esta manera siempre que ustedes puedan participar. Vamos rápidamente con más. Lorena Quintana, saludos parte del equipo también, saludazo para ella. Siempre está ahí atenta al desarrollo de este espacio y siempre está con las sugerencias. Y bienvenidas todas, de verdad. A ver, Rosa Aranaga nos pone y vamos a tratar de sintetizar un poco la respuesta, doctor, para poder absorberlas todas. Ya tenemos 1:30 de transmisión. Nos pone por aquí Rosa, tengo entendido que la raza merino es la que más se cría aquí en el Perú. Sí, la raza merino en sus diferentes, no presentaciones, en sus diferentes líneas, porque hay merino australiano, el merino de por sí viene de España, pero hay merino australiano, merino dozer, merino dozer, entonces son diferentes líneas. Es una de las razas que más, no solo la raza en sí, sino también sus líneas criollas, descendientes de merino, son las que más predominancia tienen en el país, ¿no? Junto con la raza con la Corriedel y con la Hampshire Down. Muy bien, doctor, rápidamente, justo Quispe Puma, ¿es lo mismo la inseminación artificial a tiempo fijo y ATF que la inseminación intravesical? Y por último, ¿qué nos puede decir acerca de la transferencia de embriones en ovinos? Ya, la inseminación intracervical es una de las ramas de la inseminación artificial, ¿no? Hay inseminación artificial intrauterina, esto quiere decir en el útero. Hay inseminación intracervical, esto no quiere decir en la cervix, en el cuello del útero, ¿no? Entonces se va un poco más allá. La inseminación artificial a tiempo completo es una sincronización del celo, ¿no? Se sincroniza el celo por medio de hormonas para esto abaratar costos de producción, pagos de honorarios al ingeniero tecnista o al médico veterinario que vaya a hacer la inseminación artificial, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así en un contexto. La inseminación artificial a tiempo completo es sincronizar a todas las reproductoras para inseminarlas al mismo tiempo todas y que no vaya a inseminar un día una, otro día voy a inseminar a 10, de aquí a 2 días voy a inseminar a unas 13. No, el mismo día se insemina a todas. Eso es la inseminación artificial a tiempo completo. Y en el caso de la transferencia de embriones,
Ya es algo que se está usando a muy pequeña escala, es más que todo el tipo experimental, pero esperemos que de aquí unos 5 años o 10 años ya sea una práctica común, así mismo como la inseminación artificial. Muy bien, gracias a todos nuestros amigos quienes siguen escribiéndonos. Ya casi la recta final, 11:30 del mediodía, hora y media de transmisión. Normalmente el programa dura una hora, pero si tenemos que quedarnos un poco más, nos quedamos. Y si por ahí, es importante, lo que menos queremos es que nuestros amigos, seguidores, pues por ahí hayan escrito y digan, no me quedé tan contento ahí con la respuesta, o tienen ahí alguna consulta más. Vamos a poner en pantalla el número telefónico del médico veterinario para que terminando la transmisión ustedes puedan llamarlo y lógicamente puedan hacerle la consulta, o en todo caso puedan escribirle. O si la pregunta es bastante compleja, de repente hay una emergencia ahí con su animalito, puede tomarle la foto, hacer el video y le hace la consulta. Es gratis, por si acaso, es gratis. Queremos agradecer a todas las personas quienes confían en la marca líder en nutrición animal. Para nosotros de verdad es un gusto poder llegar a casi todo el Perú. Y si no llegamos de repente a su zona, pues voy a hablar rapidito nada más de un caso. Me gustó y voy a repetirlo hoy también. De una señora que estaba escuchando el programa y voy a averiguarme el nombre porque le quiero mandar el saludo a la producción. Por favor, le voy a pedir que me averigüe el nombre de la señora, de este caso bastante interesante, que la señora siempre escuchaba el programa, así como Rosa Aranaga, creo. Yo creo que no creo que haya sido ella, pero igual voy a averiguar el nombre. Que siempre escuchaba las transmisiones y decía, señor, véndame alimento Corina. Va a una tienda de alimentos y le dice el señor, no tengo. Pero señor, usted debería vender alimento Corina porque ellos están que nos capacitan. Entonces el señor no sabía, el vendedor de esa tienda. Voy a averiguarme también el nombre del vendedor. Me equivoco de producción, por favor, les pido que me haga acordar eso. Y el señor entró pues al Facebook Corina Alimentos. Entró a su celular, empezó a ver. Él mismo se enganchó, ahora escuchaba y se contactó con nosotros. Y ahora pues no solamente vende alimentos, sino comparte lógicamente esta buena información y está aprendiendo. Y ustedes también. Esa es la idea. Y yo creo que este programa está cumpliendo los objetivos. Voy a tarea para mañana, averiguarme el nombre de esa persona. Vamos por aquí. Edgar Guamanchik, caserito del programa. La raza Dors, ¿qué tan recomendable es para la sierra a partir de los 3.900 metros sobre el nivel del mar? ¿Y cómo puedo combatir el mal de altura? Ya que hay una cría de 2 meses que se desean llevársela. Gracias, saludo desde Espinar, Cusco. Ya. Todas las razas ovinas son adaptables en cuanto su organismo lo requiera, ¿no? No tratemos tampoco de forzar a una raza, o mejor dicho, a un espécimen que no se pueda adaptar. Es como en el caso de las personas. Nosotros hay personas que de la costa van a la sierra y se pueden adaptar muy bien, como hay otras que le choca bastante el soroche. En el tema de los ovinos pasa por algo igual, ¿no? Hay dentro de la raza individuos que se adaptan muy bien rápidamente, y otros que les cuesta tiempo adaptarse, ¿no? En este caso, la raza sí se puede adaptar a la producción de sierra, no va a expresar todo su vigor híbrido, la producción de carne no va a expresarla al momento, puede ser que su siguiente generación sí la exprese en su totalidad, gane mayor peso, en menos tiempo, haga mayor producción de lana. Entonces, tener muy en cuenta esto. Asimismo, también el tema del mal de altura, tratarlo conjuntamente con una buena aclimatación al animal. El animal, el momento que llegue al sitio de destino, que consuma sobre todo complejo B. ¿Por qué? Porque el complejo B es más que todo refuerza al sistema neurológico, activa mejor el sistema de defensa del organismo. Asimismo, también provee vitaminas esenciales para el correcto funcionamiento de órganos vitales, ¿no? Sobre todo corazón y pulmones. Y también es un medio de desintoxicación del cortisol, que es una hormona de estrés que se da durante el desplazamiento, durante el estrés. Entonces, ayuda bastante el complejo B en casos del mal de altura. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Casi ya las últimas consultas a esta hora de la mañana. Exaltación, Yajma, caserita. Buenos días, Corina, gracias por la transmisión. No, gracias a ustedes por estar ahí. Joe Pizarro, ¿qué raza de ovino se adapta mejor en Pucallpa?
¿Y cuáles son los cuidados básicos en el manejo y sanidad? Nos escribe Joe Pizarro. Ya. En Pucallpa se adapta muy bien las razas peleteras, ¿no? Black Daisy y la Peliway. Los cuidados básicos que se deben dar, sobre todo, es el recorte de pezuñas, una buen programa de parasitación, una alimentación con un forraje limpio, con un forraje de calidad, ¿no? Sobre todo el tema de las pezuñas, porque muchas personas van contra los ovinos por el tema de que presentan lesiones en las pezuñas. También el tema de las moscas, manejar muy bien el tema de las moscas, puesto que hay un parásito que se transmite por las moscas, el Oestrus ovis, que produce cavidades dentro de las fosas nasales. Entonces también manejar muy importante el tema de las moscas en la zona de la selva, sobre todo. Y nuevamente repito el tema de las pezuñas, ¿no? Muchas personas despopritan contra los ovinos por el tema de problemas en sus cascos. Entonces, si uno maneja muy bien el ganado, tiene un piso de buena calidad, un piso que no esté húmedo, no va a tener ningún problema con esto. Es más que todo tema de manejo, ¿no? Y la sanidad, nuevamente lo repito, el tema de parasitosis, parásitos internos y también de las moscas, ¿no? Que pueden transmitir enfermedades. Muy bien, doctor, vamos con las últimas preguntas y comentarios a esta hora de la mañana. A ver, ¿recomienda cultivar pastos a la altura de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y cómo obtener un buen heno en el ensilaje? Ya, tema de cultivo de pastos a 3.500 metros, que sean pastos locales, pastos de la zona. Recordemos que cada zona tiene un microclima, ¿no? No es decir, por ejemplo, en la sierra, que yo puedo cultivar en toda la zona un forraje tal, no va a ser lo mismo en la sierra norte que en la sierra centro y en la sierra sur, ¿no? Entonces, cada localidad tiene su microclima. Depende de lo que se adapte, lo que crezca mejor en determinado suelo. El tema de cómo tener un buen heno y el ensilaje es más que todo por el tema de la maquila, que sea un pasto que sea bien recortado, guardarlo, ¿no?, en condiciones necesarias, que tampoco no se caliente, que se le dé el forraje, el heno, el ensilaje caliente. Al animal va a proporcionar un problema de desplazamiento, puede de un desplazamiento del abomaso, hasta puede producir un timpanismo o un meteorismo en el rumen, ¿no? Puede conllevar a la muerte del animal. Entonces, que el heno y el ensilaje no hay problema, una buena maquila, pero que no sea no esté caliente a la hora de administrarlo al animal. Bien, vamos con más preguntas. A ver, por aquí, Jorge Roberto Pérez. Gracias por las respuestas y recomendaciones. Felicitaciones, gracias, Pérez. Zuca, Walter Palomino Guerra nos pone, siento el selenio un mineral importante. ¿Qué cantidad se le puede suministrar a la dieta para satisfacer su requerimiento? Ya, el nivel en la dieta, lo que se refiere a materia seca para ovinos, es de 0.1 miligramos por cada kilogramo de materia seca, ¿no? Esto es lo recomendable para los ovinos, para que tengan una buena adaptación. Sobre todo, recordemos que también hay productos comerciales que ofrecen la vitamina E, ¿no? El selenio es uno de los precursores. El selenio trabaja conjuntamente con la vitamina E. Entonces, ya dentro de un alimento balanceado, ya está proporcionado lo que es el tema de la vitamina E conjuntamente con el selenio. Pues nosotros en alimentos balanceados Corina ofrecemos un alimento, no solo requerimiento nutricional para cada etapa, sino con el porcentaje en la dieta, en la formulación adecuado para cada animal, para esa etapa, en cuanto lo requiere. No pasamos más de la dosis recomendada para que usted no tenga problemas, y lo puede ver usted mismo en los videos que tenemos en el Facebook, las recomendaciones, la gratificación de nuestros clientes frente a nuestros alimentos que le permiten tener una crianza exitosa y saludable. Bien, gracias, doctor. Neil Bejar Valdivia nos pone, yo tengo caras negras también, corridales, y también, y para la producción de carne, ¿es bueno tenerlos con sus lanas o las trasquilo? ¿Y qué tipo de alimentos es bueno para el engorde? Los cara negra puede suponer que se refiere a los torper, y los corrielos también producen lana, ¿no? Carne y lana, son animales de doble propósito. Entonces, no lo trasquile, trasquílelo, pero que sea la lana para la venta, ¿no? No es que
por querer que sean de carne va a quitarle la lana. No, la lana también es parte de la producción de un corredor. Recordemos que el corredor es un animal de doble propósito, lana y carne. Entonces puede tener la lana también para venta. Nuevamente lo repito, y eso es para todos los productores de ovino. La lana se vende por la finura, no por peso. Si alguien quiere comprarles por peso, entonces esa persona lo único que quiere es ganar plata, que bueno, es al fin y al cabo es algo que todos queremos, pero que tiene que ser con transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el extensionista o el que terceriza la lana? En Lima o en las grandes ciudades la vende por la finura, entonces le pagan muy bien por la finura, ¿no? Entonces, tener muy presente este dato, también el corredal puede trasquilarse y la lana venderla por la finura. Muy bien, doctor. Vamos con las últimas preguntas. Ya tenemos aquí en la mesa de redacción. Gracias a todas las personas quienes escribieron. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ver. Gracias y saludos para Víctor Hugo Manrique Vallejos. No se olviden, ha enviado varias invitaciones en el Facebook. En la parte arriba de su celular debe salir invitación hecha por Jorge García. Jorge García es justamente la persona quien conduce este programa. Y un gusto estar ahí todos los días a partir de las 10. Le digo mi nombre porque a veces hay personas que... ¿Quién será? ¿Por qué me invitará? Bueno, estamos justamente las personas quienes estamos conduciendo este programa, ya sea el doctor Armando, también invita a las personas para que puedan seguirnos a través de nuestra página. A ver, nos pone Edgo Diego de la Cruz Apaico. Gracias por la transmisión. ¿Qué raza o línea recomendaría en la crianza de ganado ovino? Debido a que ahora se está poniendo más el tema de la salud humana en bajo en colesterol. Dentro de la perspectiva, gracias a perspectiva de salud de las personas. Ya, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por hacer la pregunta. Era lo que nos faltaba decir. La carne de ovino es una de las carnes más magras que puede existir en el mercado de producción animal. ¿Qué significa magra? Que presenta muy bajo colesterol, ¿no? Decir que presenta 0% de colesterol es contraproducente. No es que presente 0% de colesterol, sino que presenta un muy bajo porcentaje de colesterol, tanto la carne de ovino como la carne de los camellos americanos. ¿Por qué? Porque almacena muy poca grasa en su cuerpo. Esto debido a que, más que todo, por la lana, en el caso de los ovinos, y por la fibra, en el caso de los camellos. Entonces, al tener esta capa externa de protección, no necesitan almacenar colesterol o, mejor dicho, grasa corporal para protegerse del frío. Por lo tanto, la carne de ovino es una de las carnes más saludables que existe. Usted puede ver en el mercado, venden corazón de cordero o carne de cordero, la pone a hervir y va a ver que no bota casi nada de grasa. Entonces, es una de las carnes más importantes en consumo humano. Falta más que todo por parte de las entidades gubernamentales, las entidades privadas también, promocionar la carne de ovino como la carne de más saludable, ¿no? Que si te recordemos que mercado hay para todos. Entonces va a haber mercado para la carne bovino, para la carne carnero y para la carne, para la carne de caprinos y para la carne de ovino, que es una de las carnes más saludables que existen. Muy bien, doctor. Recta final, David Asto. Buenos días. ¿Qué prevención se pueden hacer con las enfermedades en los ovinos? Ya, la prevención, la parasitosis, ¿no? Nuevamente le digo, tener el calendario sanitario siempre, hacer una parasitosis correcta, manejar el tema de los pastos, que no haya presencia de caracoles, que son los vectores de la enfermedad. Esto no quiere decir que vamos a eliminar todos los caracoles que hay, ¿no? Porque es parte del ecosistema, muy importante. Pero, sin embargo, si va a ser una crianza extensiva, si va a traer forraje, que haya zonas donde hay bofedales son las lagunas en zonas altitudinales, que no haya presencia de caracoles. Asimismo, también la presencia de cánidos, de los perros también son vectores de la enfermedad, completan el ciclo biológico de parasitosis graves, como es el caso de la diatidosis, producido por el quinococo granulosos. La colicuya, como se le dice en el campo, ahora recordar el término, la colicuya es para la hidatidosis, la alicuya es para el término
que se refiere a la facial hepática. Entonces, tener mucho cuidado con los cánidos también, son vectores de enfermedad, así mismo con las moscas. Las moscas, sobre todo en las costas en la zona de la costa, en la zona de la selva, son vectores de la enfermedad, de la vermis, de los ollares, de los ovinos, producido por el Oestrus ovis, una enfermedad que ataca bastante a la producción de ovina, ¿no? Esas serían las recomendaciones en cuanto a enfermedades. Unas afecciones más importantes son las afecciones podales, manejar muy bien el tema del suelo, proteger a los cascos de la humedad, y con eso van a tener una buena producción. Muy bien, doctor, recta final, muchas gracias. Una pregunta más por aquí, Hugo, sí, ya tenemos aquí. ¿Qué beneficia o qué beneficios tiene el alimento balanceado para la lana? Ya, muy, muy buena esa pregunta, George. Nosotros tenemos un alimento balanceado premium para los ovinos, el cual es exposición. Y le hemos puesto el término exposición, puesto de que hay varias ferias de juzgamiento de ganado ovino. Sin embargo, este alimento también le va a tener una muy buena calidad a su lana, una lana de excelente finura. Recordemos que la finura de la lana y de la fibra se mide por micras. Entonces, mientras menos micras presentes, va a ser una lana de muy buena calidad, de más alta calidad. Eso es lo que va a permitir el alimento balanceado de Corina, el Coriovino Exposición. Que la lana también no sea una lana insurta, que tenga una mala calidad, que sea quebrable, no, una lana muy fina pero resistente al toque, una lana palpable que va a tener una buena sensación al momento de palpar, que no va a producir el picor que producen algunas lanas cuando es una alimentación ineficiente y también con presencia de parásitos. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Recta final del programa. ¿Algún saludo por ahí en especial? ¿Alguna mención? Adelante, por favor. Claro que sí. Saludar a todas las personas que hoy han estado presentes en la charla. En verdad, ha sido muy gratificante conversar con ustedes un tema que nos gusta tanto. Personalmente, ¿no? El tema de ovinos, estaba en la sierra. También mi familia en la zona del Valle del Mantaro ha criado ovejas. Entonces, tengo bastante cercanía con las especies. Igualmente, ¿no? También si quieren tratar tema de caprinos, tema de camellos, ustedes son los que nosotros ponen los temas y nosotros tratamos el tema que ustedes gusten, ¿no? Siempre estamos a la vanguardia de la producción, acompañándolos, no ahora físicamente, pero sí de una forma transmitirle todos los conocimientos posibles a través de los diferentes profesionales que pone a su disposición Corina, y de esta forma gratuita mediante las charlas a través del Facebook. Un gran abrazo para todos, un gran abrazo también para mis familiares, sobre todo para las mamás de mi familia, para las mamás de la gran familia Corina, que también viene a ser mi segunda familia, de todas las personas que están en la transmisión, también mandarle un saludo afectuoso a mis compañeros, los vendedores de campo, los representantes que están en las diferentes zonas de Lima, un gran saludo para ellos. Muy bien, doctor, antes que se despida, por favor, solamente mencionarle, hay algunas personas que se conectan bastante tarde, y está que por ahí nos han escrito algunas preguntas, le pedimos por favor que puedan escuchar el programa, estos quedan guardados ahí, nosotros nos despedimos y ustedes pueden escuchar nuevamente el programa, y hemos justamente ya mencionado algunas preguntas que nos están pues mencionando a esta hora de la mañana. Gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido, y como bien ya dijo el doctor médico veterinario de la marca líder en nutrición animal, ustedes ponen los temas, ustedes son los protagonistas de este programa, pero la idea es que ustedes se puedan organizar, que junten un grupo de 40, 50 personas y encantados, porque si ustedes nos piden, mencionamos un tema X, no sé, de cerdo, de pollo, de cuye, de ovino, de equino, lo que ustedes quieran, traemos al personal profesional, pero que se conecte solamente uno, dos, tres personas, es bastante complicado. Ustedes tienen, de repente, más que todo, ustedes son los que están en el campo y se conocen con sus amigos, con sus vecinos, con su comunidad, pues pónganse de acuerdo y nosotros llevamos un tema. Y de repente no quieren a las 10 de la mañana, perfecto, lo hacemos en la tarde o en la nochecita, no hay problema, nos acomodamos al horario que ustedes gusten. Gustosos y felices de poder, de verdad, acompañarlos día a día. Estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana. Y vamos a poner, doctor, el tema que vamos a tratar el día de mañana. Como bien saben, el doctor es muy reconocido
tiene justamente el grado de magíster y mañana nos va a tocar un tema bastante interesante, buenas prácticas acuícolas. Doctor, mañana ¿de qué más o menos vamos a hablar? Claro que sí, George, gracias. Mañana vamos a tratar el tema de buenas prácticas acuícolas. Hay 5 puntos fundamentales en este tema para todos los productores, ya sea de paco, gamitana, trucha, tilapia, paiche, boquichico, sábalo con la roja, doncella incluso. Son 5 puntos fundamentales. Vamos a tratar el tema de calidad, el tema de inocuidad, el tema de bienestar animal, de sanidad acuícola, el tema de seguridad y salud del trabajo y el tema de impacto ambiental, ¿no? Son los 5 puntos relevantes de las buenas prácticas acuícolas. Bien, doctor, interesante el tema que vamos a tratar el día de mañana. Saludos para Bernal Kenny. Muchas gracias por la transmisión, muy interesante. Rosa Aranaga, saludos, doctor. Bendiciones para usted y para el señor George por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente transmisión, Maritza Colque Churapa. Excelente, gracias. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Ya lo hemos dicho, ustedes son las personas quienes hacen este programa. Sí, porque si ustedes no nos escuchan, no estaríamos aquí. Si ustedes no confiaran en la marca Líder de Nutrición, no estaríamos aquí. Ustedes son pieza fundamental de estos espacios. Y para la verdad, nosotros es muy gratificante seguir convocando a más profesionales, tratar más temas, pero dependen de ustedes. Muchas gracias. Doctor, saludos, ¿algo más por ahí? Sí, un saludo muy especial para la señora Rosa Aranaga, siempre ha estado presente ahí en las transmisiones desde el primer día. Un saludo muy afectuoso a ella, que siempre le rodee salud en nuestro Señor Dios, como así a todos los que escuchan la transmisión, a todas las personas de nuestro país, ¿no? Estas enseñanzas, estos datos que nosotros damos desde esta pequeña y humilde tribuna, es para que ustedes logren una crianza exitosa y saludable, ¿no? Es para que ustedes tengan las mejores ganancias económicas, la mejor rentabilidad económica, y desterremos ese lema tan feo que dicen que el enemigo de un peruano es otro peruano. No, nosotros queremos que ustedes salgan adelante de una u otra forma, por eso ponemos a disposición todos los datos que nosotros tenemos. Y así ya en un futuro, cuando estén las condiciones, cuando todo esto pase, acompañándolos en el campo que tanto nos apasiona. Un gran abrazo a todos, que se cuiden, si salen, salgan con mascarillas, eviten salir necesariamente solo para lo necesario. Muy bien, doctor. Vamos a poner, acompáñame un ratito, por favor, doctor. Sí, claro que sí. Recuerda que Corina premia a mamá en su día. Estamos regalando premios en efectivo. Participar es muy fácil. ¿Tienes una foto con tu mamá o con esa persona tan especial? Sabemos que de repente por ahí mamá no está con nosotros o de repente no estuvo por diferentes circunstancias, pero hay una persona que de repente se ganó el título de mamá, ¿verdad? Mamá, significado de admiración, respeto, cariño, amor. Sube esa foto tan especial. Te pedimos que puedas de repente también escribirnos un bonito mensaje. Hay una publicación justamente que lleva el título Corina premia a mamá en su día. Hay premios en efectivo. El sorteo entre las personas quienes suban sus fotos va a ser este sábado. Ya lo sabe. Mañana nuevamente nuestra reportera en el tema del sorteo estará acompañándonos y permítame, doctor, enviar un saludo especial a todas las mamás luchadoras que quieren salir adelante, como ya hemos mencionado, que se sacrifican muchas veces por su hijo, por la familia. Mis respetos, de verdad. Muchas, en estos casos, vamos a hablar un poquito del tema que se vive el día a día, ¿no? Muchos a veces los esposos, los caballeros de la casa, pues en el tiempo de esta cuarentena se han podido dar cuenta del trabajo que hace ahí la esposa o de repente la mamá, esa mujer que día a día pues saca adelante a la familia. Mis respetos y mi reconocimiento a todas las mamitas lindas de nuestro querido Perú. Y permítame también, doctor, enviar un saludo muy especial a todas las personas quienes trabajan en la marca Líder de Nutrición Animal. Sabemos que nos están escuchando. Gracias a la señora Carmela y gracias también a la señora Gilly, está escuchando el programa. De igual manera a la señora Isela,
a todas las personas, a Rocío, también, gracias por estar ahí, a todas, a Talía, a todas las vendedoras que de una u otra forma, pues, han estado ahí. Sabíamos que ustedes más que nunca nos necesitaban y por eso Corina en ningún momento pues paró de producir los alimentos balanceados. Sabemos que las personas quienes escuchan se dedican a la crianza. Imagínense que si no hubieran tenido el alimento para poder darles a sus animalitos, ¿no? Y justamente las personas que hemos enviado el saludo son mujeres luchadoras que están ahí en la planta trabajando día a día. Doctor. Sí, Jorge, no has mencionado, han estado ahí presentes, dando el alimento de muy buena calidad a todos los clientes, acompañándolos, dando la cara, ¿no? En estos momentos difíciles para el país, pero que juntos vamos a sacar adelante, vamos a llegar a un buen puerto si todos ponemos en nuestro lado, ¿no? Un gran saludo afectuoso para la señora Carmela, para la señora Isela, para la señora Gilly, para Rocío, para Nareli, para Verónica, para Talía, que están ahí, ellas son nuestras fuerzas de venta dentro de la planta. Muy bien, y bueno, sabemos, voy a hacer un pequeño paréntesis, sabemos que a veces uno no tiene la dicha de ser mamá, pero quiere y llama de repente a un sobrino, a un nieto, no importa, lo más importante es que el amor que uno tiene en el corazón se pueda compartir. Ahora sí nos vamos, doctor, muchas gracias, con nosotros será hasta el día de mañana y con usted también, lógicamente. Muchas gracias a todos por escuchar el programa, muchas gracias a Karina, a ti, George, porque están ahí dándole duro al programa para que todos los días lleve, tenga este éxito, Corina. Igualmente a Lorena, también parte del equipo de marketing, ahí seguirnos, también seguir alimentando los mensajes de las personas que nos siguen. Un gran abrazo a todos ustedes. Doctor, que tengan un buen día. Hasta luego. Doctor, todavía no se vaya, por favor, dirá por qué, porque quiero hoy hacer extensivo un saludo muy especial de onomástico, de verdad, gracias a todas las personas quienes están cumpliendo años y hoy en la planta justamente está cumpliendo años una persona muy querida. Vamos a ponerle el fondito musical como se merece. Un saludo muy afectuoso para el ingeniero Rafael Chan. Gracias, de verdad, el saludo va de parte de todos los colaboradores de la marca líder en nutrición animal. Feliz cumpleaños, que la pase muy bien. Él es colaborador, es parte de la familia Corina y desde aquí pues le enviamos un saludo muy afectuoso. Doctor. Sí, un gran saludo al ingeniero Chan en su día. Saludo muy afectuoso, un gran abrazo para él, alguien muy conversador, muy ameno, ¿no? Que es lo que deberíamos tener todas las personas, ¿no? Siempre estar ameno, siempre ser conversadores, ser empáticos en todo momento. Un gran abrazo al ingeniero. Muy bien, y el saludo muy especial a todos ustedes, de repente por ahí han estado cumpliendo años, que nos encantaría también, lógicamente, utilizar este medio para enviarles los saludos correspondientes. Nos vamos, sí, ya nos vamos, siguen escribiéndonos bonitos mensajes, de verdad. Me gustaría poder ya salir, que termine todo esto y visitar esas granjas que siempre nos ha caracterizado la marca líder. Hugo Soto, gracias por su programa, amigos. Está muy interesante. Gracias a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia y éxitos para cada uno de ustedes. Ya sabe que Corina no solamente quieren que ustedes críen, pues no sé, pues 10 cerditos, 20 cuyes, 50 cuyes, no, queremos que ustedes sean empresarios, que salgan adelante y qué mejor si tienen una buena alimentación, una buena asesoría. Ese es el objetivo que tiene este programa. ¿Y cómo lo conseguimos? Que ustedes, lógicamente, puedan compartir y seguirnos día a día a partir de las 10 de la mañana. Un gusto a cada uno de ustedes, de verdad, un gusto y pues que pasen un feliz día de lo que resta, feliz jueves y acá es entrando al fin de semana. Prepárense porque el día sábado Corina tiene un sorteo, estará premiando en efectivo a las mamitas. Doctor, muchas gracias, permiso. Sí, George, antes de irme, bueno, siguiendo con un saludo de cumpleaños,
Acá quiero mandar un saludo muy grande a mi hermana y a mi papá, que hoy es justo su cumpleaños también, no tomando este espacio personal. Un gran abrazo y los amo, como amo a toda mi familia. Muy bien, el doctor tiene entonces hoy celebración en su casa, ojalá que nos invite un poco de torta ahí a la distancia, aunque sea que nos mande la foto. Y bueno, gracias por haber estado ahí estas 2 horas de transmisión. Depende de ustedes, este programa normalmente dura 1 hora, y a veces nos vamos 1 hora y media, nos vamos 2 horas, y nos hemos ido otro día hasta 3 horas. Depende de ustedes nada más. Muchas gracias, hasta el día de mañana. Permiso. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vean llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. ¡Sí!